Ferijada. Capítulo 7. Ferija, ¿podemos salir? Sí, quiero. Buen día. Buen día, Kansu. Bienvenida, profesora. Sí. Bien hecho. Estás en casa. Así es. ¿Te ves contenta? Digamos que Mercurio está alineado. ¿Cera sigue en la casa? No. Limpiaba mi baño cuando llegué y después se fue apresurada a casa. Es buena, pero es algo extraña. Qué raro. No se llevó el dinero. Me pregunto si tenía prisa. Por mí está bien. Todo está bien. Ah.
Feriha, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿En qué te convertiste cuando te pusiste ese vestido? ¡Dime! ¿Qué hiciste? ¡Dime! ¿En qué pensabas? ¡Dime! ¡Mamá! ¿Qué sucede? Me preocupo por ti. ¿Y qué hice mal? ¡Dímelo! ¿Qué hice mal, malagradecida? Te protejo de tu padre, de Mehmed, y mira lo que haces. ¿Por qué? Y todo para ver cómo te corrompes. Todo lo hice para que pudieras estudiar, tonta. ¡Dime! ¡Dime! ¿Así es como planeas no tener esta vida? ¿Así es como debería ser? ¿La amante de un hombre rico? ¿Eso quieres? ¿Esta vida es la que quieres? Madre, ¿de qué estás hablando? ¿Qué fue lo que dijiste, eh? ¿Me sigues preguntando de qué estoy hablando? ¡Me mentiste! ¡Confié en ti! ¡Me dijiste que estabas con Kansu, pero no fue así! ¡Dime con quién dormiste ese día! ¡Dime! ¿Dónde estuviste ese día? ¡Dime! ¡Contéstame! Madre, te juro por Alá que no hice nada. ¡Deja de decirme tantas mentiras! ¡Quítate la ropa! ¡Desvístete! ¡Hazlo! ¡Rápido! ¡Quítate eso! ¡Que te quites la ropa! ¡Quiero verte! ¡Quiero ver tu cuerpo! ¡Anda! ¡Te lo quitaré! ¡Madre, suéltame! ¡Quiero ver tu cuerpo! ¡Quiero verte! ¡Quiero ver qué te hicieron! ¡Déjame verte! ¿Qué hiciste, Feriha? ¡Mamá, detente! ¡Quiero ver tu pecho, tus brazos! ¡No me he acostado con nadie! ¿Así es como va a ser, eh? ¿Qué piensas? ¿Crees que esa es la salida? ¿Crees que un vestido bonito te salvará, hija? ¿Qué es lo que te sucede? ¡Eres un juguete para ellos! ¡Un juguete con el que pueden jugar y después tirar! ¡Te van a lastimar! ¿Qué no entiendes? ¡Madre, ya es suficiente! Feriha, ¿por qué estás gritando? ¡Vístete rápido! ¡Mehmed, regresaste a tiempo! Sí, así es. Vístete. ¿Por qué le estás gritando a mamá? No, hijo. Fue porque tiré unos papeles. Tiré su tarea a la basura. La verdad no me di cuenta. No pasa nada, hijo. Descuida, hija. No sucederá otra vez. Anda, arregla eso. Hijo, ¿tienes hambre? No, gracias. ¿Quieres un poco de té? ¿Qué le sucede? No es nada, hijo. Ha estado estudiando mucho. Mamá, ¿podemos hablar de lo que sucedió? No pude encontrar la revista en la tienda. Tendré que ir a otra. No queremos que los de la sociedad se molesten. Mehmed, ven a desayunar. Homer, se te va a hacer tarde. Apresúrate con eso. Anda, tómate tu leche. Papá, ¿tienes dinero? ¿Te lo gastaste todo? Toma. Anda, lindo día.
Rápido, apresúrate, anda. Se te hace tarde. Toma esto, hijo. ¿Qué planes tienes para este día? Me dijeron de algunos lugares. Iré a verlos. ¿Qué te va a Como decir, si hijo? Te estuvieran esperando. ¿No crees que ya saben lo que hiciste? ¿Crees que el trabajo del señor Ali no vale, eh? ¿Quién te va a contratar después de lo que hiciste, eh? Disfruten su comida. Mehmet, no le hagas caso. Tienes que encontrar trabajo. ¡Ve, hijo! Anda, cuídate mucho. ¡Buen día, hijo! ¡Con cuidado! Anda. No comiste nada. Gracias, Risa. Se me fue el hambre. ¿Acaso fue por lo que le dije a tu hijo? Ay, mira. Ahora resulta que Mehmet solo es mi hijo. ¿Y quién es el tal Ali, eh? ¡Dime quién es! ¡Solo sigues imponiéndoselo a mi hijo siempre! ¿Quién se cree? ¿Quién? Gracias a la que ya no trabaja ahí. ¿Tampoco comes? Estoy comiendo, padre. ¿Acaso están a dieta o algo así? Ya me voy. Que tengas un buen día, Sera. Ay, sí. Ya hizo que se me fuera el hambre que tenía. Haré una absolución. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, escúchame por un minuto! Parece que no te he enseñado. No aprendiste nada. Lo hiciste todo mal. Mamá, yo... esa noche fui a una fiesta con mis amigos. Quería enseñarles que podía ser como ellos. Pero me di cuenta que no. Dijiste que te quedarías con Kansu esa noche. ¿Dónde te quedaste? En casa de un compañero de la universidad. Pero no pasó nada, madre, te lo aseguro. No hice nada malo, madre. ¿Y esas flores? ¿Te las dio aquel chico? ¿El del hospital? ¿El hombre rico por el que Kansu tanto se muere? ¿Eh? ¿Cómo sabes eso, madre? Las madres siempre lo saben todo. No tiene nada de malo si estás enamorada. Me gusta que estés enamorada de alguien que te quiera. Pero no te aloques. No olvides quién eres. Feriha, escúchame. Júramelo. Por Omer, por Mehmet, por tu padre y por mí, por favor. Que no habrá más mentiras. No ocultes las cosas. ¿Entendiste? ¿Será? ¿Sí? ¿Qué no ibas a subir? Sí, pero me detuvo. Tiene algo que decirle a Kansu y lo haré yo.
Sí, sí, está bien. Lo haré por ti. Ahora prepárate para que no llegues tarde a la universidad. Anda. ¿Acaso me estás escondiendo algo que deba saber? No tengo nada que esconder. Solo iré a hablar con Kansu. Es hora. Adiós, mamá. Ten un buen día, amor. Es mejor que cambies de actitud antes de que empiecen tus lecciones, Kansu. No veo que seas positiva. Después de esos arranques tan negativos. Feriha tiene novio. ¿Y? Los vi besándose. ¿Cómo? ¿Dónde? Frente al apartamento. ¿Segura que los viste? No lo puedo creer. Increíble. Que se esté besuqueando no es ningún problema. El problema es que los vi. No es de tu incumbencia. Es responsable de sus propios actos. ¿Y quién era el chico? No lo vi con claridad. Era alto o algo así. Mira, Feriha. Interesante. Su padre ni siquiera la deja salir de la casa y ya se anda besuqueando. Se volvió loca. Parece que el amor la ciega. Una vida llena de emociones. Y todo lo que puedo hacer es observar. Hubieras podido hacer lo mismo. Si pasabas el examen, también habrías podido salir de la casa. Está bien. Seguro que su novio es de la universidad donde ella estudia. Parece que ya se te olvidó cuál es su escuela. Tal vez es un amigo de Mehmet o algún chico del vecindario. Kansu, olvídate de ella. Eres tú la que importa. Pensé que quizás quería saberlo. Como estos días han sido muy amigas. Ay, Kansu. Será llegó. Hay que cambiar de tema. No lo hubiera hecho si le tuviera miedo a su mamá. ¡Kansu! Bienvenida, Sera. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Sera. Buen provecho. Gracias. Gracias. Voy a entrar a preparar las cosas. Está bien. ¿Hola? Vas en dirección contraria. ¿Qué? Mira para atrás. Si tomas el taxi, te voy a extrañar. Pero no es imposición. Ya me acostumbré. ¿Quién llama? Coray. Del club deportivo, pero no tengo tiempo para eso. Hande, deberías decirlo de tu cumpleaños. O no podré asistir y lo sabes. Está bien, pero no tengo humor por ahora. Vamos al Hills en la noche. Qué emoción, será increíble. Como si nunca hubiéramos ido. Seguro que nos vamos a divertir. Yo soy la del cumpleaños, tómalo o déjalo. Sí, al menos que sea una fiesta privada. Sí, pero esa sería decisión de Emir. Seguro preparará algo especial para mí. Ya te llevas bien con Emir, ¿cierto? Se veían muy estresados con lo de Feriha. Te equivocas. Nada se interpone entre nosotros.
Esa tal Feriha es caso olvidado. ¿Qué sucedió? Ya sabes. Los hombres te siguen si huyes. Emir la quería tener, pero lo que pasó con Ilker fue inaceptable. Y no debía provocar a Emir para algo así. Feriha es historia. ¿Por qué le colgaste a Coray? Porque sí. Seguro tendrá que decírmelo cuando llegue a la universidad. Apenas contratamos a un lavavajillas. Está bien, gracias. Buen día. Buen día. Buen día, señor. Muy buen día. ¿Qué esperan? Estamos esperando gente que nos contrate. ¿Para construcción? De lo que sea. Construcción, portero, de todo. Como puede ver, estamos esperando. Gracias. No hay de qué. Necesitamos hablar. Primero saluda. Buenos días, Nehir. Handé. Parece que no viene de humor. Veré qué quiere. Sí, está bien. Regrésamelo. ¿Qué es lo que quieres? ¿La moneda que le pusiste al parquímetro? Toma. Lo aprecio. No te voy a mentir. Ahora mi vida no es más que apreciar todo lo que haces, Gandhi. ¿Cómo lo hiciste? No entiendo cómo pudiste robar ese disco de mi casa. Por favor. No voy a decirte cómo lo hice. Ya no sería sorpresa. Terminó la clase, pero tienen conferencia de padres. No tengo computadora. No sé nada de mi príncipe. Me quitaron al único amigo que tenía. Y no sé nada de Feriha. ¿Cómo está? ¿Acaso tendrá nuevos amigos en la universidad? ¿Alguien con el que salga? ¿A qué te refieres al decir con alguien con el que salga? Quiero decir con sus amigos, Hera. Ya ha pasado tiempo desde que la vi. No creo que ella esté todo el día estudiando en la casa, ¿o sí? De hecho, si lo hace, ¿qué más podría estar haciendo? No lo sé. Salir un rato. A despejarse. Es decir, todo éxito debería tener una recompensa. Nuevos ambientes, nuevos amigos, nuevas personas. Al menos yo eso haría. No eres ella y ella no es como tú. Voy por algunas cosas para seguir limpiando. Yo creo que debería ser como ella. Debí haberle ganado. Las cosas serían diferentes.
Ya no me preocupo por Ferija ahora. No te preocupes. La dejaré tranquila. ¿Qué te sucede? ¿Estás sorprendido? Ya ni siquiera me importa. Ferija es historia. Ferija cambia la historia. Buenos días. Buenos días, amigo. Buenos días, Ferija. Buenos días. Hande, ¿estás bien? Estaba bien, pero ahora está rara. ¿Qué es lo que sucede contigo, Hande? Nada. Estoy bien. Me duele el estómago. Ah, mira, está así por la digestión. Toma un poco de agua. Que sea fría. Te puede ayudar. ¿Quieres una pastilla? No te preocupes. Iré al tocador. ¿Quieres que te acompañe? No te preocupes. No te separes de Emir. Buena idea, Hande. Estamos bien así. Hande, ¿es cierto que están juntos? ¿Acaso estás ciega? ¿Hande? ¿Hande? ¿Cómo va Kansu, profesora Sim? No está mal, señora Sanem, aunque tiene problemas de atención. Si pudiéramos trabajar en eso, todo iría de maravilla. Ya veo. Problemas de atención. Muy bien, vamos a tener que trabajar en ello. Le agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto. Tenga buen día. Kansu, puedes llamarme a cualquier hora del día si tienes dudas. Gracias, profesor. ¿Con qué tienes problemas de atención? ¿Por qué será que no me sorprende? Kansu, dijiste que querías clases privadas. Tu padre aceptó. No lo tienes que decepcionar. No quiero que lo hagas. Estoy haciendo todo lo que puedo. Pues no es suficiente lo que estás haciendo. Las dos sabemos por qué tienes problemas de atención, ¿no es así? Vives solamente de sueños. Gastas tu tiempo pensando en un joven que ni siquiera conoces. Solo escribes su nombre en vez de estudiar. Oh, ¿sigues con eso? ¡No es mío! ¡Ya te dije que yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! Si no es tuyo, ¿de quién es? ¿Mío o de Pelin? ¡Yo no fui! ¡Entiende! Escucha. No puedo escribir así, ¿entiendes? No puedo escribir este tipo de letra, pero ¿cómo podría saberlo? ¡No cambies el tema! ¿Acaso me tomas por una estúpida? ¡Yo no lo hice! ¡Te estoy diciendo! ¡Yo no fui! Ay, Kansu, no llores. No llores, niña. Ya no llores, solo quiere lo mejor para ti. Pero por favor, ya no llores, niña. Vamos, señora Cera, ni siquiera se preocupa por mí. Lo que quiere es quedar bien con mi papá. A
nadie le importa cómo estoy. Ay, sabes que eso no es cierto, niña. Deja de llorar, anda. Ay, ¿y todo por esto? Ven, niña, vamos a lavar tu cara. Vamos. Tranquila, ya no llores. Tranquila, Kansu. Hola, señor Yacín. Necesito 4 hombres para una mudanza. Vamos a ir a Seitimburnu. ¿Qué hay de los gastos de viaje? No los hay, los traeremos de regreso. Está bien. Vengan. Betú. Y tú también. Amigo, deprisa. Deprisa. Suban. Tú también. ¿Puedo ir? Que tenga suerte. Anda, ve. Sube. ¿Puedo decirle algo? Te escucho. No quisiera entrometerme en sus asuntos, pero... Kansu sí estudia. ¿Es lo que piensa, Sera? Es cierto, lo está haciendo. Se la pasa estudiando por horas. Está bien. Ese es el problema, que no se puede concentrar como debe. Todos son iguales. Todos. Era una niña problemática. Haldun me habló de ella, como su mamá la consentía. Después se le olvidó. Y Kansu empezó a hacer lo mismo. Y yo tengo la culpa. Todo lo que hace son problemas. ¿Pero qué más puede hacer? Conozco a Kansu desde hace tiempo. Era una niña tan inteligente. Su comportamiento era impecable. Desde que su mamá no está, empezó a estar triste y a tener muchas dificultades. Mi mayor temor es que Pelin salga afectada. Su comportamiento es un mal ejemplo para mi hija, que me preocupa que Pelin sea igual. 2 niñas problemáticas en casa. Ya sería mucho. Piensa en ello, Sera. Tú estás orgullosa de Ferihá y Omer, pero... ¿y si tuvieras 2 Mehmets? ¿Qué es lo que harías? Los amaría. No podría ignorar a mi hijo por cometer un error. No importa si hay 2 o 10 como él. Siempre será mi hijo consentido. En fin... No hablemos sobre la maternidad porque varía. Es diferente. Claro que sí. Cada quien lo ve diferente. Mi madre tenía sus costumbres, yo mis costumbres, usted tiene las suyas. Claro. Por supuesto que las tengo. La diferencia de educación, factores culturales. Eso es lo que forma la vida y la maternidad. Órala, la maternidad. Son sentimientos. Nada más. Dinero, cultura, educación. No son suficientes para ser una madre. Siempre tengo a mis hijos cerca del corazón. Eso sé de la maternidad. ¿Acaso no está de acuerdo? No. Que tenga un buen día. No dejará en paz a Kansu y ahora quiere meterse con mis hijos. ¿Diga? Ah, sí, señor Orhan. Claro, estaré ahí el domingo con mucho gusto, señor. Sí, deme la dirección. Claro, de la calle principal. Sí, ya conozco por ahí. Está bien. Claro, sí. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Thank you.
Ah, llegaron nuestros enamorados. ¿Cómo están, amigos? Ah, como todo el mundo está aquí, hablemos del cumpleaños de Jandé. Ah, ¿y cuándo es? Este viernes. ¿Una fiesta privada en el Hills? Claro, encantado. Ya no. Cambié de opinión. Siempre vamos a ese lugar y algunos tenemos malos recuerdos. Ah. Ferija, lo siento. No te quise ofender. No. No te preocupes. Pero no tengo problema alguno. Por mí está bien. Ya veo. Fue extraño, lo siento. Es que no me acostumbro. Aún. A estar sentada en la misma mesa que tú. Lo harás, no te preocupes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Por qué me ven así? Emir, muchas felicidades. Después de tanto rogar, por fin la tienes. Gracias, pero creo que no lo vemos igual. Lo siento. ¿Tomamos aire fresco? Seguro. Luego nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto. Entonces, ¿qué haremos en tu cumpleaños? Ah, ¿cumpleaños de quién? Mío. ¿A dónde iremos? Aún no tengo idea. Te lo haré saber cuando decidamos, Gunse. Claro. Genial. También iré por aire fresco. Todo esto me está enfermando. Muy bien, ahora estamos solos. ¿Qué es esto? Çeviri ve Altyazı M.K.
Feriha, no hagas caso. Lo siento, me sentí incómoda. Pero todos son muy raros. No me importa. ¿Está bien? Nunca he estado mejor. Iremos a un bonito lugar esta noche. Mejor me voy a casa después de clases. Tenemos algunas visitas, así que es mejor que llegue temprano. Bien. Entonces haremos algo mañana. Muy bien. Yo sé que es raro, pero lo es más si estamos callados. Siento que no pertenezco a esta mesa con ustedes dos. Ay, por favor. Ni siquiera te sentías así sentada con Emir y Feriha. Anda, por favor. No importa. Mejor me voy. Voy a ver si Nehir está bien. Tú te quedas, ¿verdad? Sí, así es. Bien. Me quedaré. Siéntate. ¿Qué dijiste? Dije que te sentaras. Siéntate. ¿Qué quieres? Fuiste tú entonces. ¿Qué? Fuiste a mi casa y tomaste el disco para Jandim. ¿Para qué? Para sentarte en esta mesa. ¿Qué importa, Coray? ¿Te sientes ofendido? Buen día. Bienvenida, señora Cera. Muchas gracias. ¿Y bien qué le parece? Es muy tranquilo, nadie grita. ¿Qué clase de mercado es este? Bienvenida. Gracias. Ya sabe, quisimos que fuera algo digno de un gran rey. Y Clal es una amiga del colegio. La señora Cera es la que prepara la rica mermelada. Está bastante rica su mermelada. Gracias. Confío mucho en el gusto de Orhan. Sé que es difícil de complacer. Sí, lo sé, lo es. Pero su mermelada es muy buena. Me pareció espectacular. Mire, ya las tengo listas. Déjenme ver. Están justo aquí. Quedaron muy bien ahí. Pero si las giramos un poco... Ah, sí, está mejor. Ya está. Así que son la pareja del año. Aún hay mucho tiempo antes de que acabe el año. Emir, ¿a dónde irás a festejar? Todo el mundo los felicita. No pude apreciar el momento. Por lo de mi estómago. Pero, ¿cuándo es la celebración? ¿Celebración? Claro que no habrá. Feriha, por favor. Es como si su relación renaciera. Todo el mundo vio el proceso de su relación. Y están obligados a invitarnos a algo. ¿Qué harán saliendo de aquí? Feriha irá a casa. Oh, el primer día. Qué aburrido. Vamos, te llevo a casa. No, primero veré a mi mamá. Mejor tomaré un taxi en la entrada. Emir, ¿qué haremos? Se supone que iríamos a tu casa a estudiar. Pero no sé si el plan aún sigue en pie. Primero acompaño a Feriha. Después vemos. Ah, Feriha, me olvidé de ti. No me lo tomes a mal. No creas que se trata de ti. Es costumbre. Emir no tenía novias en la universidad. Siempre salía con chicas que encontraba en el bar. Ya sabes. Sí, entiendo perfectamente.
Pero eres inteligente, te acostumbrarás. Nos vemos mañana. Te acompaño. No. Yo... me voy sola, no te preocupes, te veo mañana. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Como le decía, trabajaremos a consignación. Estoy de acuerdo, me parece bien. Sí, está bien. Significa que dejará la mermelada y se le pagará cuando se venda. Me pagaría por cada frasco vendido, ¿verdad? Es correcto. Bueno, entonces tenemos un trato. Muy bien. Es un trato, claro. Es fantástico. ¿De qué es la mermelada? ¿Qué? ¿De qué sabor es? Es de... Ah, adelante, adelante. Es de granada. No he visto de estas por aquí. Ajá. No es fácil de hacer. Me dijeron que no todos las pueden preparar. Claro, no todos saben. Estoy segura que le encantará. La granada viene de mi pueblo. Es 100% orgánica, sin químicos. Es una delicia. Aquí está una prueba. Tenga. Dígame si le gusta. ¿Qué tal? ¿Cuánto cuesta? Deme 20. Ay, gracias. Aquí tiene. Que tenga buen día. Igualmente. Tenga buen día. Miren. Aquí está. ¡Buenos días, Risa! ¡Oh! ¡Buen día, Basil! Solo pasaba por aquí y quise venir a saludarte. También yo quería ir a verte mañana. ¿Todo está bien? Es sobre ese negocio de taxis. ¿Encontraste un chofer? De hecho, no he podido. No puedo confiar el auto. No, es algo fácil. No se puede confiar en alguien. Bueno, Basil... ¿Y si te digo que me lo confíes a mí? Claro que te lo podría confiar a ti, pero no sé, ¿qué diría tu esposa? Es un trabajo duro, desde el anochecer hasta el amanecer. Pues tendría que estar de acuerdo con mi decisión. Si ese es el caso, que así sea, amigo. No podría encontrar a alguien mejor. Confío mucho en ti, Risa, y es agradable saber... que todo saldrá bien. Es un trato, entonces. ¡Qué gusto! Nos vemos. Tenga cuidado con el dinero, señora Cera. Lo voy a guardar. Póngalo en un lugar especial, porque es su primera venta. Sí, aquí lo guardaré. Parece que le irá bien en el negocio, ¿verdad? Gracias. Es buena vendedora, pero... si se olvida de nosotros por esto, mi madre no me lo perdonaría nunca. No, no, no tengo tiempo de venir al mercado y vender la mermelada. Sin ofender, pero se tienen ustedes dos, se apoyan, y yo estoy sola trabajando en esto. Pero muchas gracias. La idea de este negocio ha sido gracias a usted. Estoy seguro que le irá bien. Gracias. Sabe que esto de los negocios es muy interesante. Cuando recién llegué aquí de Estambul, me llamaron para trabajar haciendo limpieza. Y cuando obtuve mi primer pago, no podía creerlo, señor Orhan. Realmente me quedé paralizada. Pero esto de las mermeladas es muy diferente, sí. Sabe, obtengo dinero por trabajar limpiando. Pero esto no es igual, se ve... lo que se vende y hasta se siente. Qué gusto. Sí, así es. Es mejor que me vaya. ¿Puedo llevarla si gusta? No, 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 no. Puedo irme sola. Gracias. Buen que tenga día. Buen día. Nos vemos. Hasta luego. Hola, Ferija.
Adivina dónde fui hoy. Con cuidado. Fui al mercado, hija. Están vendiendo mi mermelada. ¿Y qué crees? Vendimos una. Ya le dije que tenga cuidado, señor. Son buenas noticias. Te veo en la casa, madre. Está bien, está bien. Me van a dar el dinero cuando las venda, pero debemos esperar. Es un buen negocio. Ya le dije que no me empuje. Está bien. Nos vemos más tarde, mamá. ¿Estás en la escuela de nuevo? Sí, pero llego antes de la cena. Está bien, nos vemos, hija. Creo que este asunto del teléfono nos traerá problemas, señorita Ferija. No quiero repetirle que está prohibido. No se preocupe, señor Sihan. Hágase a un lado, por favor. Ahí hay mucho espacio. ¡Ah! Hay mucho lugar. Lo siento por eso. ¿No te contesta? No ha de escuchar. Tal vez no pueda contestar, ya que está con su familia. Son tan estrictos con ella que prefieren no hablar contigo. Seguro tendrás toda una experiencia. ¿De qué hablas? ¿Qué experiencia? Escucha, creo que todo esto es nuevo para ti. Horas restringidas, no poder hablar por teléfono o verla cada que quieras. Creo que ya te olvidaste de eso hace tiempo. No tengo por qué quejarme, Hande. Eres demasiado agresivo para ser un hombre que no se queja. Hande, ¿qué te sucede? ¿Cuál es tu problema? ¿Es conmigo o con Ferija? Debes estar soñando. No me sucede nada. ¿O acaso tu novia es muy sensible? Hande, ya no soy un niño. Todo el día te comportaste extraña. Sobre todo con Ferija. Dime qué te sucede y lo arreglamos. Solo te estoy diciendo lo que pienso, Emir. ¿Acaso su familia no es dura con ella? ¿O no hay diferencia con tus otras novias? ¿Es igual? Basta, suficiente. ¿Ustedes están locos o qué? Se supone que estudiaríamos. ¿Qué haces? Tengo que irme. Buenos días, Risa. ¿Será que no estabas arriba? No, Risa, me fui al mercado. Están vendiendo mi mermelada en unos estantes. Fui a conocer a los dueños y me van a pagar por cada frasco que se logre vender. Incluso pude vender uno cuando estaba ahí, Risa. Me pagarán conforme las vendan y les haré más si es necesario, Risa. Incluso me dieron dinero. Sería bueno que pudiera hacer más mermeladas. No me dijiste que ibas a ir. Pensé que estabas arriba, pero mira qué dices. Andabas afuera y no sabía. Pero es que no me dio tiempo venir. Cuando me llamaron estaba con la señora Sanem. Te llamé cuando me iba, ¿qué no? ¿Viste mi llamada, Risa? Te llamé. Ahora eres una acosadora, ¿es eso, Sera? Venderás cosas a las personas durante todo el día. No, Risa, yo no las voy a vender. Solo los fui a conocer y me vine. Ahora me iré a casa si no tienes nada más que decirme. ¡Homer! ¡No toques al perro! Fue directo a dormir después de bañarse. ¿Lo despierto? No, no, tu padre lo despertará. Pero no se ve muy bien. Hija, ¿crees que esté ebrio?
¿Tú qué dices, hija? Por favor, mamá, si solo fue una vez la que llegó así. Mehmet. Shh. Despiértate, hijo. Levántate, levántate. Ahí viene tu padre. Ay, la cena está lista. ¡Qué sinvergüenza! Nosotros no hemos podido dormir por lo que hiciste. Pero tú sigues ahí dormido. Tomó una pequeña siesta. ¿Qué tiene de malo? Primero debe ganársela. Está bien, papá. Ya voy. ¿Qué te sucede, hijo? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Sí, un poco. ¿Te duele aquí? Ve por la cena. Ya me dio sueño. Hay que dormir o mañana tendremos problemas. Descansa. Tú también. ¿Qué sucede, Risa? ¿A dónde vas? Al sanitario. Sucedía a mi hijo. Se veía muy extraño. ¿Por qué otra vez lo quitaron de su lugar? Ay, ay, ay. Ay. Buenos días, señora Cera. Buenos días. Buenos días. Escuché que vas a la escuela. ¿No te dijo tu mamá? Ya terminó esa historia. No tengo que ir. Ahora solo tengo clases privadas. No, no me lo dijo. Es verdad, no se lo dije. Kansu, ¿sigues enojada conmigo? ¿Enojada? ¿Qué ha cambiado? Kansu, se nos hace tarde. Me tengo que ir. Nos vemos, señora Cera. Hasta luego. No te preocupes, no es por ti, por su madrastra, ella está así. Todo fue mi culpa, si no se me hubiera caído ese papel. ¿De qué hablas?
el papel donde escribiste el nombre de ese chico. ¿Qué? ¡No me grites! Lo vi cuando limpiaba tu habitación. Y ese día que dijiste que ibas con Kansu, estaba en mi bolsillo. Lo olvidé y por accidente lo tiré en su habitación y la señora Sanem se molestó mucho con Kansu por eso. ¿Qué fue lo que hiciste, madre? No está bien, tengo que hablar con ella. ¿Y qué le vas a decir? No te preocupes, estudio donde no te quedaste y también salgo con el hombre por el que mueres. ¿Eso le dirás? Estoy muy molesta con ella. Aunque ni siquiera se lleva bien con la señora Sanem y ahora está en problemas por mi culpa y ella no lo sabe. Sí, pero ella es joven. Se pondrá celosa y empezará a hablar con la gente. Incluso tu padre o Mehmet podrían enterarse y no dejarán que vayas a la universidad. Es obvio que te gusta ese chico y que él te acepta como tú eres. Pero tu padre haría una locura si se entera de todo eso. Y no queremos que suceda, ¿eh? Se te va a hacer tarde. Vete. ¡Apresúrate, hija! No llegues tarde. Estuvimos platicando toda la noche. Lo agregué como amigo. Y leí que tenía una relación complicada. ¿Qué significa eso? Eres una sustituta. Es como si dijera, tengo novia, pero igual te quiero a ti también, lo siento. Entonces también eres sustituta. No me importa. Lo único que me importa es el resultado. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué hacen aquí? ¿No vamos a entrar? Gunse. Gunse, ¿cierto? Dime algo. Tú y nosotras, ¿desde cuándo somos amigas? Verás, Hande y yo resolvimos nuestras diferencias. Ella ya te lo contará. ¿Disculpa? ¿Teníamos problemas? ¿De qué hablas, Gunse? No, no en realidad. Pero ya hablamos al respecto. Escucha, disculpa que te desilusione. Ya llegó lejos. ¿Sí? Ya me aburrí. Regresa a tu mundo. Hande, ¿podemos hablar? ¿Qué es lo que quiere de ti, Hande? Nada. Déjame hablar con ella. Como ves, es muy problemática. Me molesta. Dime, ¿qué quieres? Hicimos un acuerdo. Cuando te di el disco, tú me diste tu promesa. ¿Lo recuerdas? No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Cierto? Me prestaste un video, dijiste que era interesante, pero no me gustó. Así que lo tiré. Por lo tanto, ya no hay disco. Ya no hay trato. Que te quede claro. No es tan simple. ¿Qué había en el disco? Era de Feriha, ¿verdad? Iré a hablar con ella. Hazlo. ¿Qué le dirás? ¿Le vas a decir que la vendiste para poder salir con nosotros? El juego terminó. Vuelve a donde perteneces. Viene el camión. Prepárense. Miren. Espero que me elijan. Necesito trabajar. Vamos. Estoy libre. A mí, por favor. Yo quiero. Lléveme a trabajar. Yo también. Soy joven. Vayan rápido, con cuidado. A mí. Esperemos que venga un nuevo empleador. Ya no hay trabajo en esta época. Lamentable. Espero que tu familia que mantener. Es posible. ¿Mi? Sí. Por favor. Necesitamos algunos hombres. Yo. Rápido. Por favor. Tú. Tú. Tú también. ¿Y tú? A mí, por favor. Vamos. ¡Listo! Amigo. Está bien.
Vamos. ¡Listo! ¡Váyanse! ¡Nos vemos! ¡Buen día! ¡Cuídense! Ya no esperen, ya es muy tarde por hoy. Regresen a sus casas. Mañana será otro día. Váyanse. Es un día increíble. Está lindo. Vamos a ver una película, ¿les parece? Jandé, los enamorados van al cine solos. Pero tengo que estar en casa en una hora. Son malas noticias. Ninguna película dura eso. ¿Qué podemos hacer? Vamos a mi casa. Les avisaré. Les diré que vamos para allá, ¿les parece? Vamos. Esto no es bueno. Vienen invitados de imprevisto. Por cierto, olvidó su dinero la vez pasada. La señora Canal lo dejó en su lugar. Sí, es que tenía prisa y se me olvidó llevármelo. Los invitados están en camino. ¿Ya está lista? Sí, sí. No se preocupe. No dejaré esto aquí. Está bien. Ya sabe que no les gusta. Sí, yo me encargo. Todo estará bien. Buen día. Gracias. ¿Y dónde están? Tal vez nos engañaron. Ahí están. Entren. Gracias, buen día. Buen día, Seda. Siéntanse como en su casa. Enseguida estoy con ustedes. Qué bella es tu casa. Celebra aquí tu cumpleaños. Pero pensamos hacerlo en el Hills. Me parece mucho mejor. Dime. ¿No dijiste que era mala idea? ¿Para no tener que ofender a alguien? Estoy bien, mamá, no te preocupes. ¿Dónde estás? Buscando trabajo, como siempre. Mehmet, no te presiones. Pronto encontrarás algo. Claro, madre, no te preocupes. No llegues tarde. Está bien, mamá. Oigan, ¿les gustaría tomar un café? Seguro. Seguro. ¿Tú? Enseguida, señorita. ¿Te pareces a tu mamá? De hecho, me parezco a mi padre. Pero solo tengo fotos de la niñez con él. Lo perdimos cuando tenía 3 años. Lo siento. Pero pon atención. Mira.
Hay más fotos interesantes de nosotros. Qué lindo. Es como un túnel del tiempo. Recuerdos muy bellos. No sabía que son amigos desde hace tiempo. Vamos a sentarnos. Ah, en el mismo ambiente nos hemos encontrado. ¿Sociedad? No hagas caso de su comentario, pero la sociedad es importante. Es más allá de lo que ves en las revistas. No se trata de recepciones, reuniones, es como un camino en común. Valores comunes, culturales también. Eso es lo importante. Sabemos que estás mal, pero ya conoces al señor Ali y tengo que mantener a mis hermanos. No me pueden correr. Lo siento. ¿Quieres que sienta lástima por ti? ¿Aún no encuentras trabajo? ¿Te sorprende, idiota? La gente piensa que soy un ladrón por tu culpa. ¿Y cómo iba a saber eso? No tengo nada que hacer contigo. Ya es suficiente. Te salvaste. ¡Mehmet! ¿Gurkan? Hermano. Por Alá, ¿cuánto has cambiado? Ya sabes, el trabajo duro. Pero cuando tengo tiempo, aún sigo saliendo. ¿Y qué hay de ti? Nada bueno. No muy bien. ¿Qué sucedió? No importa. Vaya. Mírate, qué elegante. Te he extrañado, amigo. Vamos por un trago. Vamos. A pesar de lo que digas, ella piensa que la burguesía es lo mismo. Hombres blancos, platos elegantes. Pero no es su culpa. Es por las revistas que hablan de la sociedad. Eres tan ingenua. No puedes decir que la sociedad son solo revistas, Koray. Estoy de acuerdo con Jandé. No se puede negar que hay una distinción entre las clases sociales. ¿Distinción de clases? Todos tenemos nuestras identidades. Pertenecemos a algo en común, un gusto en común, familias similares, un estilo de vida. ¿No crees? Ya debería irme. ¿Ya pasó una hora? Tal vez haya tránsito. Yo te llevo. No, quédate con tus amigos. No es de buena educación. Están conversando muy a gusto. Voy a tomar un taxi. Yo pido tu taxi por teléfono. Esto sucede cuando estoy contigo. Pero no siempre puedes. Yo podría pasar el tiempo mirándote. No hay taxis. Está bien, encontraré uno afuera. Ya es muy tarde, Ferija. Si gustas, yo te llevo. No es necesario. Muchas gracias. Ya es suficiente, Ferija. No creo que a tus padres les importe si yo te llevo a casa. No tiene que ver con ellos. No quiero ese tipo de favores de ti. Nos vemos. Que la sigan pasando bien. Hasta pronto. Nos vemos. ¿Por qué no me dejó llevarla? Mejor dime, ¿por qué lo haría? Parecía estar aterrada. Incluso se podía quedar al comienzo de la calle. No habría problema. ¿Lo habrías hecho? No te creo, eso está muy mal. Sí, así es.
Solo fue una vez que hice algo así, y lo hice muy mal. ¿Qué sucede? Llaman y llaman a tu teléfono, ¿no se detienen? Lo sé. ¿Pero por qué? Es por el trabajo, amigo. El sector de los negocios. Los clientes. No te preocupes, estaré ahí después de recoger la basura. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Qué te sucede? ¿Por qué el negocio de los taxis, Risa? Vas a trabajar hasta amanecer sin descansar. ¿No te parece que es mucho el esfuerzo que haces? Descuida, descuida. Lo puedo manejar. Basil me ayudará con el horario. Empezaré con algo. Claro que no te ayudará. ¿Cuántos choferes ha tenido desde que dice que tiene ese taxi? ¿Realmente vale la pena que trabajes en eso? Mira, tú también estás vendiendo mermelada para ganar más dinero, ¿no es así? Escucha. Mira, Sera. Nuestro hijo no trabaja. Y el chico parece que no puede conseguir algún trabajo. Sera, no dejaré que Ferija trabaje. Así que debo hacer lo necesario. Sí, pero no es lo mismo, Risa. Yo trabajo desde mi casa. Tú estarás en las calles. ¿Ah? ¿Tantos accidentes? ¿Ebrios? Es de noche. Rezaré para que Alá me proteja. Tú no debes preocuparte por mí, mujer. Por favor. Está bien, de acuerdo. Que no te suceda algo. ¿Me dejarías manejar el taxi contigo? Mira, ¿quieres ir adelante, eh? Me pondré el cinturón, por favor. Risa, te preparé algo. Solo consigue algo para beber. Sí, gracias. No me parece, no estoy de acuerdo. ¿Por qué tienes que ir? Papá, déjame ir contigo, por favor. Sí, sí. ¡Ey, ey, ey! Ya es suficiente. Ve a hacer tu tarea. Como no le puedes gritar a mi padre, entonces me gritas a mí. Homer, no quiero que le vuelvas a gritar a tu madre, hijo. ¿Oíste? Está bien, papá. Papá, tal vez pueda hablar con Basil para que me dé trabajo. Como si Basil te fuera a confiar su auto. Eso crees, ¿verdad? Sigues hablando como si nada pasara. ¿No te da pena? Que tengas suerte, papá. Gracias, hija. Cierren bien la puerta cuando me vaya. Maldito sea Basil. Maldito sea Basil. Todo esto es por culpa suya. Por favor, mamá. Si ni siquiera es culpa de mi papá. Todo lo que está pasando es por culpa de tu hijo, Mehmet.
y tenemos que aceptarlo. Que descanses. Mírate, Emir. Mira lo que te ha hecho. Bueno, tú estarías igual. ¿Yo? No. Ni de broma. Eso pensaba. Fue como la primera vez que una mujer parecía imposible. Así que quieres que desee lo imposible. Solo piensas que no puedes ir tras cualquier mujer que quieras, sabiendo que hay muchas mujeres. Y así es. Eso pensaba. Pero de pronto, alguien llega y olvidas a las demás. Es la única. Eso me pasa desde que la conocí. Me da gusto por ti, Emir. En serio. Me gusta Jandé. ¡Qué bonito! Vaya, vaya, vaya. Mira a esa chica, vamos con ella. Sí, amigo. Queremos un poco de eso. ¿De qué estás hablando? Ya me escuchaste, queremos un poco de eso. ¡Lárgate aquí! ¡Indigentes! ¿A quién crees que llamas indigentes, eh? Déjala tranquila. ¿Qué sucede? ¿A ti qué te importa? ¿Por qué te involucras? No es tu asunto. Largo de aquí. ¡Tiene un arma! Es mejor que se vayan, ¿está bien? Está bien, amigo. No tenemos nada que hacer aquí. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Esperas un aplauso? Gracias, pero no me gustan las armas y cosas de esas. Buenos días, madre. ¿A qué hora regresó papá? Después de las 4. Me pidió que lo despertara, pero no quiero hacerlo. Tú prepara el desayuno y yo me encargo del edificio. No te preocupes, yo lo hago. Voy a ir temprano a la universidad. Así que es mejor que yo lo haga, madre. ¿Y tu desayuno? Desayuno en la escuela. Como si tuvieras tanto dinero. Solo será una empanada. Hija, no, deja eso, no te preocupes, ya me has apoyado mucho en toda la semana. Ferija, mejor voy yo. Voy a estar bien. De acuerdo, hija. Sí. ¿Está listo? Claro, por favor, envíalo directamente al hotel. Tú también. Kansu, levántate, come el desayuno y prepárate. Tu maestro llegará pronto. ¿Qué será lo que enviarán al hotel? Un presente de aniversario para tu padre. Ya es de nuevo su aniversario. Así que, irás al hotel, ¿no? Solía estar ahí todo el tiempo con mamá. A ella le gustaba el hotel. El ambiente, el aire, la gente. ¿Puedes creerlo? Mejor iré a cambiarme pronto. No, ve a abrir la puerta, Kansu. Debiste haberte cambiado cuando te lo dije. Tal vez la próxima vez me hagas caso. Y hagas lo que te pida. Oh. Buenos días, Kansu. Buenos días. ¿Ya despierta? Tengo clases privadas.
Parece que disfrutas todo esto, ¿verdad? Me gusta ayudar a mi padre. ¿Y cómo va tu proyecto? Bien. ¿Tienes alguna aventura en tu vida ahora? ¿Cómo qué? Tú dime. ¿No tienes algo importante que decir que te suceda? ¿Eh? Ah, eres tú, Ferija. Buenos días. Buenos días. Hoy estaremos en el hotel. Es nuestro aniversario de bodas. Felicidades. Por eso... Es mejor que continúe. Que tengas buen día, Kansu. Gracias. ¿Aún sigues despierto? Así es. Debo pensar. Lo sabes. Emir, acerca de lo de anoche... Dije algo cuando estaba tomado. Debes olvidarlo. Estaba tomado, ya sabes. Sí, no tenía sentido. Decir que tu equipo sería campeón este año es una locura. Te volviste loco. Te lo agradezco. Todo está bien. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué tienes, Basil? Tome. Muchas gracias. Risa. Gracias. Eres un hombre con suerte, Risa. Ganaste mucho dinero. Sí, fue una noche movida. La noche es diferente en el negocio de taxis. Hay más clientes, amigo. Sí, claro, pero se debe trabajar para obtenerlo y es peligroso. Durante la noche hay ebrios, indigentes y demás. Lo sabe, ¿verdad? Parece que a tu esposa no le agrada, Risa. Ella se preocupa. No sabemos mucho al respecto. No somos personas nocturnas. Siempre nuestro trabajo ha sido durante el día. Aquí tienes, Risa. Muchas gracias. Lo siento, señora. Es difícil manejar todos los préstamos. Podría ganar más. 1,000 al mes o más si sigue trabajando de esa forma. ¿No gustaste? Lo tomaré en casa, gracias. Dejaré la llave en el mismo lugar. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos, Basil. Anda, muchas gracias. Hasta pronto, Risa. Cuídate. Que tengas buen día. Algún día lo voy a golpear muy fuerte, Risa. Es como si nos pagara por hablar de mi hijo. Está loco para hacerlo. Es un tonto. Mira nada más. Parece que se fueron a tomar, Coray. Después de mi casa, siguieron la fiesta. Ya sabes, fue una noche de hombres, nada en especial. ¿Tuvieron de qué hablar? ¿Sobre la vida amorosa de Emir? No solo de Emir, Hande. También tengo una vida. Y bien, cumpleañera, ¿qué es lo que haremos esta noche? Decidí que vengan a mi casa. No quiero ir al Hills, pero no quiero ir a otro lugar tampoco. Así que es mejor que hagamos algo en mi casa. Es buena idea.
Por fin se revelaron los detalles del cumpleaños de Hande. Yo lo olvidé por completo. Bueno, ve a mi casa. Supongo que eso no lo olvidarás. No podré estar ahí presente. No puedes. Es una fiesta casera. Nada en especial, diría yo. Algo sencillo. Al menos deberías pasar. Ya sabes que tenemos visitas. Regresaré a casa después de la escuela. ¿Será que los invitados te necesitan con tanta urgencia que no puedes? Tampoco será por mucho tiempo. Iré cuando se vayan. Qué mal. Sabes que te vamos a extrañar, ¿verdad? Voy a salir, mamá. Está bien, hija. Tienes un hijo muy valiente, Sera. ¿Qué? Sí, hablo de Mehmet. Salvó mi vida anoche. Me atacaron unos indigentes ebrios. ¿Qué es lo que sucedió? Ah, no importa. Pero Mehmet fue increíble. ¿Los asustó? Parecía como una de esas películas. Eran dos y Mehmet nunca retrocedió. Es muy valiente. Mi hijo querido no me dijo nada. Pero no se peleó, ¿verdad? No, nada de eso. Se fueron corriendo. Nos vemos. Eso sucede cuando sales muy de noche, querida hija. Ay, mi hijo Mehmet es muy valiente. Qué bueno. Te extrañamos mucho, hermano. No puedo encontrar un trabajo, por eso vine. Pero ¿ustedes qué hacen aquí? Sabes que este lugar no es para ustedes. ¿También tú, amigo Mehmet? En especial yo. Mira qué es lo que sucede. Cuando no estudias, era menor que tú cuando dejé la escuela. Pero al menos tenía habilidades, cualidades, y tú no tienes. Algún día lo lamentarás. Pero será muy tarde y no podrás regresar el tiempo. Tengo que irme. No quiero verte por aquí, ¿está bien? Está bien, gracias. Oye, ¿ni siquiera saludas? Ya no quiero verte. Me quieres enseñar sobre virtudes, ¿eh? Oye, ten cuidado, hermano. ¡Ferija! ¿A dónde vas? Tengo prisa, me tengo que apresurar. ¿Qué? ¿No vas a esperar, Emir? Está hablando con un profesor. Llegará en un minuto. Sí, lo llamaré más tarde. ¿No vas a ir a tu casa? Así es, bueno. Feliz cumpleaños, que te diviertas. El profesor Hakan está con Emir. ¿A dónde vas? Tengo unas cosas que hacer, nos vemos. El profesor Hakan me regañó. Ya no creo que salga esta noche. ¿Dónde está Hande? No está, pero dijo que no la esperáramos. Se fue corriendo. Mira, le hablo a Ferija y vemos qué hacer. Espera un momento, no me tomará tiempo. Está bien. ¡No se vaya! ¡Ah! ¿Emir? ¿Ya terminó tu clase? Sí, pero me tuve que ir. ¿En serio? Podemos hablar más tarde, ya no tengo batería. Está bien, llámame cuando puedas. Está bien, nos vemos. Nos vemos. ¿Cuánto me cobra a Hortakoy? Hasta allá le cobro 10.
bien. Así que cambiaste de dirección. El juego terminó. ¿Dónde está ahora? ¡Ferijá, deprisa! Llegaste tarde media hora a Ferijá. No lo creo. Está pasando todo tan deprisa. Por favor, compra algo, lo que sea. Vamos a divertirnos un rato. ¡Ande! ¿Qué sucede? Acaba de cambiar el lugar de la fiesta y mandó un mensaje. ¿Qué tiene que ver un hotel, eh? No tengo idea. ¿Te quedarás más tarde esta noche, Ferijá? ¿Tarde, señor? ¿Qué tan tarde? ¿Siquiera llamaste para decir que llegarías tarde? Van a festejar un cumpleaños aquí y estará lleno. Llegar un poco tarde. Sí, eso lo sé. Quiero decir que llegaré más tarde. ¿Y por qué, Ferijá? Dime. Llegaré tarde por el proyecto, mamá. ¿Tenemos un profesor tan estricto? Dime, hija. ¿No andas en cosas raras? Te juro que no. Tengo que estudiar. ¿Ahora qué le voy a decir a tu padre? Eso no lo sé, madre. Ya me tengo que ir. Por favor, habla con papá. Risa, quizá por la vergüenza que produjeron. ¿Te irás a trabajar más tarde? Después de recoger la basura. ¿Por qué? Es que te quería sugerir que ya te fueras a trabajar para que llegues temprano. Sabes que tengo que recoger la basura. No puedo. Yo me encargo, no te preocupes. Pregúntale a Beisel. Entonces le llamaré. Seguro es mejor para él. Sí, seguro. Thank you.
Buenas noches. Buenas noches. ¿A dónde van? Siga todo derecho, ¿sí? Bien. ¿Por qué quieres celebrar en un hotel? Eso era hace 20 años. ¿Ya podremos pasar? No. Vamos a esperar a Emir. Vamos a empezar la noche todos juntos. ¿Ferija? ¿Ferija? Bueno, soy yo, madre. ¿Dónde está Ferija? Es tarde. Detenga el auto. ¡Salga! ¡Ahora! ¡Salga! ¡Suélteme! ¡El dinero! Suélteme. ¡Deme el dinero antes de que lo lastime! ¡No puedo! ¡El dinero no es mío! ¡Es de alguien más! ¿Realmente piensa que está bien? Es mejor que nos des el dinero o te mueres. Tengo un hijo que tiene la edad de ustedes. Podrían trabajar de lo que sea. ¿Por qué no trabajan en algo mejor? Y al fin llega nuestro invitado. Ah, un comité de bienvenida, ¿eh? Pero ya saben que no es mi cumpleaños. Eso fue lo que a Jandé se le ocurrió. Te hemos estado esperando. Muy bien. Pues a festejar. Bienvenidos. Buenas tardes. De este lado, aquí está su mesa. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Le agradezco. Mamá, ya es tarde y no llega. Llámala y yo iré por ella. Espera, yo contesto. ¿Quién llama tan tarde? Diga. Soy yo. ¿La policía? Sí, soy su esposa. Ya no estás más a mi lado. Ferija, te toca la mesa del cumpleaños. ¿Está bien? ¿Ferija?
sanki bedenimde sıkıntı. Yüreğim koparılmış, unutulmamış viran. Düşlerim yenilmedim, daha hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini san uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böyle simaklı, anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini san uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böyle simaklı, anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini sağ.